Ara mateix el que sento és una enorme satisfacció perquè després de molts anys de lluita hem aconseguit el que volíem, arribar a aquest estat independent de Catalunya que tant ens ha costat i no pocs esforços, ho puc dir, perquè formo part del Secretariat Nacional de l'Assemblea i estem molt contents, estem tots units, estem tots per aquí repartits i comença una vida nova per tots els catalans, per tots els 7 milions i pico que estem aquí a Catalunya. Bueno, que no pensava jo que iba a ser la resolució. O sea, pensé que iba a haver la parte lógica de pensar de que no se iba a llegar a eso, pero en vista de la noticia que estaba yo pendiente de esta mañana, pues yo no estoy de acuerdo porque yo creo que no es el camino fácil o la solución al problema. Es catastrófico, pero catastrófico. O sea, esa gente no sabe lo que hace. Unos irresponsables. De todas maneras, es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Si el Estado no pone los medios para evitarlo, que lo tenía que haber evitado hace 5 años y no han tenido valor para hacerlo, nada más que se han preocupado de robar y mangar, pues ahora pasa lo que pasa. Arriba España. Para mí, la llibertat de casa de tots els pobles catalans que estan lluitant molts anys. Una gran emoció. Visca Catalunya lliure! No es poden comptar. No es poden. I tant que ho desitjaven. No ho pensava que ho poguéssim arribar mai. I gràcies a aquesta gent que han sigut prou valenta. Pues que creo que es una equivocación. Porque desde mi punto de vista, claro, es así, luego por lo que sabemos, es que no tiene sentido hacer eso. Tendrían que haber hablado y haberse relacionado tanto los unos como los otros y haber llegado a un entendimiento. Esto es algo que no debería haber pasado. Que vamos a tener un poco de jaleo, yo creo. Va a ser una semana movidita y bueno, esperemos que no se ponga la cosa muy mal, pero bueno, ya lo esperábamos.